tranquilo. Una semana un poquito más tranquila en este colegio, que la verdad es que se está cayendo a pedazos. Pero mientras tanto, los muchachos están negociando. Ojalá me gustaría negociar a mí con este Clarence. Así se calla un poco la boca. ¡Cerra el c***, Clarence, querido! Nos estás mandando al muere. Mientras tanto, miren cómo negocian del otro lado. Genial, Cristín. Con este nuevo acuerdo vamos a poder pasar la tormenta, ¿sí? Que los paraguas rotos los paguen nuestros nietos. Sí. Bien, Mauricio. Y esto es lo que necesitabas para ser reelecto en el centro de estudiantes. Bueno, esto y además un milagro. Señores, como ya le he dicho, este es el último acuerdo. No me rompan más las pelotas, ¿eh? Y por favor, le voy a pedir un favor, sí. No me manden más a Dujón, ¿eh? Porque cada vez que viene, llora y sus lágrimas me arruinó toda la alfombra, ¿eh? Que compré. Así que, por favor, no rompan más las pelotas. Las pelotas de Macron. Estaban cospiando mi espalda, los vi, estaban cospiando. ¿Dónde está Angelici? ¿Dónde está Angelici? ¿Dónde está Lorenzetti? ¿Dónde está Lorenzetti? Angelita, por favor, tranquila. Estamos por firmar un acuerdo histórico que va a beneficiar a todos los alumnos del Newman. Y los otros berretas también. Ay, qué lástima. Yo pensé que teníamos una crisis. A mí me encanta, digo, me genera una adrenalina enorme. Las amo, las adoro profundamente. Pero bueno, no importa. Seguro la semana que viene tenemos nuevo quilombo. Y si no, lo armo yo, ¿está? Muy bien, ahora voy a comunicar todo esto al colegio. No, Mauricio, porque cada vez que hablas, la cagas. Y además la cuota sube el triple. Escúchame bien, Barandel. ¿Y qué crees? Parame todo el país. Bueno, te lo paro, dale. Y cortame bien la 9 de julio. Listo, para mañana tenés todo. Listo. ¿Esas flores son por la muerte de la paritaria? Estoy dejando unas flores en la estatua del querido Néstor. Pero si ahí no hay ninguna estatua. Es que los compañeros se afanaron la guita antes de hacerla. Hombrecito, es el mejor homenaje que le podían hacer a mi querido Néstor. Compañeros, tengo una noticia importantísima, ¿eh? ¿Así? A ver qué pasó. Florencia no me aguanta más y quiere que me vaya de su casa. No, qué Florencia, no. Cuando venía para acá recién, escuché un acuerdo entre Pepe Le Pú, la Franchuta, y Mauri Gatto. Eso, para quedarse en el poder hasta 2019. ¿Puede creerlo? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Sí. Odio. ¡Acuerdo! ¡Las pelotas de Macron! Hay que hacerlo cagar. Eso. Como él hubiese querido. ¿Cómo quién? Héctor. ¿A quién, señor? No hay nada ahí. Sí. Mauricio, Mauricio, aquí tengo al CEO de todos los Newman. Dice que tiene 3 minutos, pero a ti, por ser su amigo, te regala uno más. Hello, Donald. Hello. How are you? Easiest thing we can do is to tariff their cars coming in. Dice Donald que soy su gran amigo. Sí. We take in a lot of money the following day. Dice que nos va a brindar todo su apoyo. And congratulations and job well done. Porque soy un gran líder. Goodbye, Enrique. Goodbye, Donald. Otra vez están conspirando a mis espaldas, los vi. Están conspirando a mis espaldas, sí. Están rosqueando con los radicales, los vi. ¿Dónde está Sanz? ¡Sanz! No, Lilita, tranquila, Lilita. Estamos vendiendo el Newman a los Estados Unidos. Pero eso está muy bien, digo. ¿Y cuáles son las exigencias de ellos? Bueno, dice que para ahorrar los profesores piden unir las materias. Por ejemplo, matemática con educación física, historia con química, todas solas en una clase. Ah, pues eso está buenísimo. Yo podría dar clases ahí, por ejemplo, educación cívica, economía y stand-up. ¿Saben que hago stand-up, no? ¿Quieren ver un poquito? A ver, fuerte. Arriba el aplauso, vamos, arriba el aplauso. ¿Cómo les va? Bienvenidos, les voy a contar. Resulta que el otro día fui al médico. Me dijo, usted no va a poder comer más carne, no va a poder comer más pasta, no va a poder tomar más vino. ¿Por qué, doctor? Le dije, ¿qué tengo? Un sueldo de mierda, me dijo. Bueno, no importa. Igual les quiero contar, es muy importante a mi edad ir al doctor, porque digo, siempre a esta edad una tiene cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas malas, la verdad, no puedo ver las letras ya de cerca. Entre las cosas buenas, te puedo ver un carnerista corrupto a 1 kilómetro de distancia. ¿Está? ¿Me siguen? Bueno. No importa, no importa. En definitiva, voy a llamar al Ministerio de Salud porque los voy a denunciar a todos los peronistas. ¿Está? Pues son más nocivos que el cigarrillo y vienen sin etiqueta de advertencia. ¿Está? ¿Sí? Ay, vamos, ríanse, manga de amargos, arriba ese buen humor. Digo, al final me hubiera quedado con Pino. Pino me celebraba todas las pavadas. Acá tienen. Este es el próximo plan de lucha. ¿Eh? Pero no se entiende nada, mamucha, ¿esto qué es? A ver, ¡ay! ¡Qué boludo! Este es el próximo escrito que le voy a presentar a Bonadío. ¡Qué boludo! ¡Acá está! Esta
en la oficina de Lagarde, en donde vamos a entrar a romper el acuerdo. Ah, sí, la oficina de la vieja cabeza de ajo. Sí, claro. sí, vamos a... Escuchame, mamucha, primero nos podemos saquear el buffet, porque con esto de que tenemos la guita escondida no tengo ni para un sanguchito. Pobrecito. Están hambreando al pueblo, hijo de Ramil puto. Ahora yo creo que tengo una manzana con la cartera. Bueno, algo es algo. ¿Qué es, roja o verde? Es una manzana que tenemos en Lugano de sueños compartidos. Vendela y comprate cualquier cosa, querido. Me encanta, gracias. Bueno, acá yo ya tengo todo listo lo que me pidieron para el saqueo. Acá está la gomera, los pasamontañas, martillo para romper el piso. Acá le tiré la goma también para quemar. Perfecto, ya estamos listos para hacer los mierdas, hijo de remil p*** oligarca millonario. Y solo vamos a quedar nosotros, los millonarios populares. Vamos, 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 vamos. Vamos, qué vamos. Lindo todo. Ahí está, vamos. Ahí vamos. Se va a acabar. Se va a acabar. La dictadura de la garra. Se va a acabar. Vengan, sí, acá. Vamos. Acá creo que... Ahí está. Shh. A ver. Shh. Que no nos vean. Que no nos vean. Lo mío, no. Escúchame, vení por acá. Vení. ¿Dónde está? ¿Por dónde estará el coso este? ¿Dónde está? Vení. Hay que encontrarlo. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Qué cagazo que me coge con vos! Esta baterita de mierda. Hay que buscar. Busque, compañeros. Ayúdenme, que no se ve. Salto. No está en ningún lado. ¿Qué es esto? Acá está. ¿Qué es esto? Dale, vamos. Pasen por acá, por favor. Así vamos a firmar el acuerdo. Pero, ¿qué pasó? ¡Ay, qué es esto! ¿Qué pasó? Nos saquearon. Nos saquearon, pero no se preocupen. Yo voy a defender este colegio. De acá nos van a sacar con los pies para adelante, Mauricio. Sí, porque la población tiene que saber que Mauricio y yo estamos dispuestos a dejar la vida para defender esto. No, para, Lilita, para. Tampoco exageré que yo el domingo tengo padre en la quinta, por favor, ¿eh? Es lo de siempre, siempre termino peleándome yo sola. Pero, por favor, ¿quién pudo haberse querido robar el acuerdo, la rep? No, no, y aparte, Cristina, haber organizado este saqueo, por favor. Sí, deben haber sido los K. Es lo único que saben hacer. ¿Qué es esto? ¡Fuimos nosotros! Tenía razón Jaime, eran ellos. Y acá lo vamos a romper. ¿Cómo le vamos a romper el upi a usted? Man, por favor. ¡No, no, no! ¿Qué está haciendo? ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¿Cómo nos rompieron el acuerdo? ¿Así nos vamos a llegar al 2019? Tranquilo, Mauricio, tranquilo, que ese acuerdo que rompieron es el que ustedes no pudieron cumplir. Por eso yo tengo este nuevo. Ahí está. Muy bien, qué bueno, Cristín, qué bueno. Con este vamos a salir de la tormenta y yo voy a seguir siendo el presidente del Centro de Estudiantes. Ay, no festejes tanto, Mauricio, porque con lo que vos firmaste, ahora la presidenta voy a ser yo. Yo voy a tomar un manejo del buffet, de la fotocopia y de todo lo que está en el colegio. A los enfants de la Patricia, la 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 la, tempo me. ¿Podrá Mauricio cumplir las metas? ¿O esto seguirá siendo meta ajuste y meta inflación? Para la mano, Macri. Para la mano. ¿Quién cuida? Los precios, cuidado. Y sobre todo, la duda de esta semana entre Peña y Mauricio. ¿Quién es Tom y quién es Jerry? Y me preguntan a mí, esto es Don Gato y su pandilla. ¡Sí!